De regreso con mucho más de música Cine TV, vamos a ver qué hay de nuevo en el mundo del cine con nuestra sección Ambiente Cinematográfico. Keira Knightley será la protagonista del film de suspenso y acción de Paramount Pictures, Jack Ryan, donde compartirá créditos con Chris Pine y Kenneth Branagh, quien además será el director. Para el reinicio de la franquicia del famoso agente de la CIA, Branagh audicionó a varias chicas, entre ellas Evangeline Lilly de la serie Lost y Felicity Jones de Like Crazy. No obstante, Knightley ganó el papel. Esta nueva película es una precuela de Jack Ryan de la serie de libros de Tom Clancy, que produjo las películas anteriores protagonizadas por Alec Baldwin, Harrison Ford y Ben Affleck. Adam Cossard y Anthony Perkman escribieron el guión, mientras que David Cobb escribió el borrador más reciente. La productora Working Title informó que contrató a Saoirse Ronan para interpretar el papel protagónico de Mary, Queen of Scots, cuyo director, Joel Wright, está en conversaciones con la finalidad de comenzar la producción el próximo año. Saoirse Ronan, que fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto en el film Atonement, protagonizará la película The Host, basada en la novela de Stephen Meyer, la responsable de Twilight. Actualmente filma el drama How I Live Now y pronto estará en los cines con el film Justin and the King of Ballard, donde comparte créditos con Antonio Banderas y Mark Strong. Ryan Reynolds protagonizará el film Queen of the Night, un thriller psicológico que Anton Yoshian dirigirá en febrero próximo en Ontario. Reynolds interpreta al padre que descubre una serie de pistas inquietantes 8 años después de que su hija es secuestrada. Un sendero que lo lleva a creer que la niña, que ahora tiene 17 años de edad, está viva y él está decidido a encontrarla. Safe House fue la última película protagonizada por Reynolds, quien tuvo un cameo sin palabras en el film dirigido por Stephen McLean, Ted. Otros films protagonizados por Reynolds y que están en etapa de postproducción para sus estrenos en el 2013 son The Croods, R.I.P.D. y Turbo. Muy bien, amigos, y continuando con los trailers más calientes del momento, el turno le corresponde a la producción Premium Rush, producción dirigida por David Cobb, que es protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Dania Ramírez y Michael Shannon, entre otras destacadas figuras. Aquí veremos a un mensajero en bicicletas que es perseguido por la policía y por criminales, quienes están tras un extraño paquete que le ha sido encomendado entregar en un destino clasificado. La película luce con bastante adrenalina tendente a la acción, así que les invitamos a disfrutar del mismo. I like to ride. Fixed gear. No brakes. Can't stop. Don't want to either. We got him. Riley, I got a package for you. It's Premium Rush. Don't screw it up. Hello? Riley? Hey, Jersey, you want to move your fat ass? You know how sexy you are when you talk like that? I'll call you when I deliver. Time is now 5:33. We must be there by 7 o'clock. It's extremely important. Always is. Thanks. Have a nice day. He's got it. Has anyone seen Wiley? Hey, that envelope you picked up, I gotta ask for it back. Yeah, the thing is, once it goes in the bag, it's gotta stay in the bag. In your best interest to give me the envelope. If you don't give over that envelope, you have no idea what's coming for you.
Why'd you have to go and ask for me? You got involved with some people with real problems. It's life and death. What's going on? The situation sucks. I don't want you anywhere near it. Do you need backup? You're out of time. Are you negotiating? Count on it. Amigos, a estrenarse el 24 de agosto, disfrutaban ustedes del tráiler de Primer Rush, película que es dirigida por David Cobb y que es protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Daniel Ramírez y Michael Shannon, entre otros destacados actores. Ahora vamos a una nueva pausa comercial y al regresar veremos esto. I'll never let anybody hurt you.